tengan todos muy pero muy buenas noches. Aquí arrancamos otro programa más de UrdiTurf. Hoy 22 de febrero del mes 2 del 2022. Y nuestro programa número 2 también del año. Así que todos los patitos en fila, como decían hoy por ahí en lo que escuché en la radio. Bien, segundo programa del año, así lo arrancamos. En el comienzo de nuestro programa, aquí arrancando, vamos a desearle nuestras condolencias. Recién nos hemos enterado hace un ratito que la familia Fleger ha perdido a su padre, así que le mandamos un gran saludo a Seba, a Pupi, al amigo Ternera, a Bicho, que son amigos burreros, amigos del ambiente del turf, y también su padre, como todo lo conocíamos, también estaba siempre vinculado con la actividad hípica. ¿Quién no lo recuerda sentado en su auto comentando alguna carrera o algún comentario de alguna reunión? Así que le mandamos un gran saludo a la familia y pronta recuperación. Bien, arrancamos nuestro programa. El domingo próximo pasado se desarrolló actividad en el Jockey Club Maciá de la mano de Yankee Alejandro Lugo. Allí estuvimos haciendo lo que es la cobertura. Llegamos cerca de lo que es el mediodía. Arrancamos nuestro trabajo a partir de lo que es la cuarta carrera, pero vamos a nombrarte los resultados de las tres primeras. En la primera carrera sobre los 300 metros, donde participaron Victorioso de Lanchi de Gualeguay, el número 3 Máster de Farías de Rosario del Tala, el 4 Flor de Chabela de Ñato de Viale, el número 7 Cucaracha de la Encina de Tercera y el número 8 Relámpago de Rosario del Tala. Tuvo como ganadora el número 3 Rosa María de Chula Luca los González, segundo número 4 Cachito de Perusa de Mojones y tercero lo hizo el número 1 Victorioso de Lanchi de Gualeguay. Lo que fue la segunda carrera, 600 metros esta prueba, participó el número 1 Jamaleado de Chango de Maciá, también lo hizo el 2 Extrañada Daman de Sánchez de Rosario del Tala, también con el número 3 lo hizo el Rey de España, ex Don Omar de Bauer de Aldea San Antonio, con el número 4 Taque Taque de Quintana de Maciá y con el 6 Que Me Encuentren de Córdoba de Lucas González. El marcador para esta prueba sobre los 600 metros se impone el número 6 Que Me Encuentren de Córdoba de Lucas González, segundo el número 3 Rey de España, ex Don Omar de Bauer de la Aldea, y tercero el número 1 Jamaleado de Chango de Maciá. La tercera sobre 375 metros, en esta carrera participó el número 1 Varón de Mino de Maciá, el 2 Felina de Pachano de Maciá, el 3 De La Tor de Villarreal de Maciá, el número 4 Don Can de Galeano de Maciá, el 6 Informa en Chino de Osorio de Urdinarrain, este ejemplar no participó, y el número 7 Cartucho Nes de Osorio de Gualeguay. Prueba entonces la tercera sobre los 375 metros, se impone el número 2, Felina deja en segundo lugar al número 7, Cartucho Nes, y tercero lo hace el número 1, Varón de Mino de Maciá. Esas fueron las primeras terceras pruebas. Después nosotros llegamos y ya empezamos con lo que fue la cobertura, que vamos a disfrutarla a partir de la cuarta carrera, señor director, si lo permite. Comenzamos a disfrutar lo que sucedió en el Jockey Club Maciá de la mano de Yankee Alejandro Lugo. Pero antes vamos a saludar a lo que son nuestros auspiciantes, que siempre están al pie del cañón, como digo, para lo que es nuestro programa de UrdiTurf. A todos ellos les mandamos un gran saludo y por supuesto a la gente también que se prende del otro lado a través de la pantalla de cable de UrdiTurf y del Facebook también, como lo hicimos en nuestro programa pasado. Hoy les comento que por ahora no estamos saliendo en lo que es internet en vivo porque tenemos un problema con lo que es el internet, así que estamos saliendo solamente por la pantalla de cable video UrdiTurf, y mañana, si Dios quiere, se estará subiendo a YouTube también el programa. Solo por un inconveniente no estamos transmitiendo en vivo, pero si Dios quiere, en el próximo programa lo vamos a seguir haciendo. Vemos que a la gente le gustó también el vivo porque pueden mandar saludos, le podemos responder.
Así que espectacular todo, y a partir de nuestro próximo programa vamos a seguir con lo que es el vivo de el Facebook también. Te contaba que el domingo se desarrolló actividad entonces en el Jockey Club Maciá, allí carreras de la mano de Yankee, Alejandro Lugo y Fierrito Roldán. Se desarrollaron 13 pruebas, para destacar el trabajo de Ale y de Fierrito, también toda la comisión del Jockey Club Maciá. Ahí ya estaban con lo que es el asado, mucha gente se acercó, el día agradable, hacía un poco de calor, pero por ahí soplaba el vientito ese lindo que también lo hacía agradable al día. Y como te digo, nosotros llegamos en lo que fue la rematada de la cuarta carrera, así para realizar lo que es la cobertura de Urditurf, y allí estuvimos hasta la 12ª prueba, así que tenemos 8 carreras para compartir con ustedes de lo que fue esta linda reunión en el Jockey Club Maciá, carrera de la mano de Yankee Alejandro Lugo y de Fierrito Roldán. También vamos a mandarle un gran saludo, por supuesto, a Ale. Ya nos enteramos que está ahí con los preparativos de lo que será esta gran reunión en el Jockey Club Rosario del Tala, donde se correrán pruebas importantes, y por supuesto, si son importantes, ¿cómo no va a estar él a la cabeza? Así que, Yankee Alejandro Lugo, te mandamos un gran saludo y felicitaciones. Ahí está entonces el esfuerzo, el resultado del esfuerzo que has hecho con lo que es la actividad hípica. Cuarta carrera entonces en el Jockey Club Maciá. Comenzamos a compartir las imágenes, la misma sobre los 375 metros, donde participaban el número 1, Flor de Pícaro, de Rodríguez, de San Salvador, con el número 2, Abarajando, de Gordo de Octava, con el 3, Poder de Terencio, de Rosario del Tala, con el número 4, Odioso, de Manolo, de Lucas González, y con el 6, Mar del Sur, de Chango, de Maciá. Estos 5 ejemplares en pista. Ahí está entonces lo que fue la tercera carrera sobre los 375 metros. Esta prueba entonces. Vemos la repetición, el 1, Flor de Pícaro, el 2, Abarajando, el 3, Poder, el 4, Odioso, y el 6, Mar del Sur. Estos 5 ejemplares que participaban de lo que fuese la cuarta carrera sobre 375 metros, que en este caso se impuso el número 1, Flor de Pícaro, de Rodríguez, de San Salvador, deja en segundo lugar al número 3, Poder de Terencio, de Rosario del Tala, y tercero, el número 6, Mar del Sur, de Chango, de Maciá. El 1, Flor de Pícaro, de Rodríguez, de San Salvador, se queda con la cuarta sobre los 375 metros en el Jockey Club Maciá, carreras concertadas por Ale. Ahí está Flor de Pícaro, se puso las pilas nuestro editor. Ahí está entonces, Flor de Pícaro, de Rodríguez, de San Salvador, disfrutando de lo que fue la reunión del Jockey Club Maciá. Vamos a mandar un gran saludo a las gente del bar El Pocito, al amigo Raúl, a Tuti, a todos los que se encuentren ahí. No vamos a nombrarlo a todos porque han de ser muchos, siempre hay como 20, 30, muchos adentro del bar, y ahí lo que es al lado de la cancha Bocha, también disfrutando seguramente de lo que son las carreras de Urditurf. Así que un gran, pero gran saludo para la gente del bar El Pocito. Mientras disfrutamos la quinta sobre los 325 metros, donde participaba Embrujada, de Erien de Galarza, Enana Corazón, de Córdoba, de Lucas González, Hilacha, de Leandro de Viale, Lalito, de Octava, y Niño Bien, de Murguía, de Rosario del Tala. Ahí, como pueden apreciar, también cámara en la gatera pusimos. Nos estuvo acompañando Juaco Chaparro, que le mandamos un gran saludo, y por supuesto agradecer por su trabajo ahí en las pistas
del Jockey Club Macía, cámara en las gateras, entonces, para que puedan apreciar todo lo que son las imágenes de nuestro programa en la gatera y en el disco. Quinta, entonces, sobre los 325 metros. También linda prueba, donde corrieron varios participantes. Y en esta prueba se impone el número 6, Niño Bien, de Murguía, de Rosario del Tala. Deja en segundo lugar al número 1, Embrujada, de Ereñú de Galarza. Y tercero lo hace el número 2, Enana Corazón, de Córdoba, de Lucas González. Ahí está entonces la quinta, sobre 325 metros. Ganador, Niño Bien. Felicitaciones para la gente de Rosario del Tala, que se quedó con la quinta. Ahí está la gente, lindo día, disfrutando de lo que es la actividad hípica. También pueden apreciar cómo se vive el turf en familia, sin ninguna clase de inconveniente. Se acerca toda la familia para disfrutar de un gran día y pasarla de la mejor manera, y por supuesto disfrutar de todo lo que son las pruebas hípicas que te ofrece, en este caso, el Jockey Club Maciá. También vamos a mandar un gran, pero gran saludo para la aldea de Aldea San Juan. También, mientras que lo vemos, al amigo Agustín Bauer. Y también a la aldea San Antonio. Un gran, pero gran saludo. Un gran, pero gran saludo a la gente que se suma también a lo que es la cartelera publicitaria de Urdi Turf, panadería y confitería Espiga Dorada de Aldea San Antonio, ahí en Avenida Los Inmigrantes 241, y el teléfono 497-028 en Aldea San Antonio. Los amigos Fernández, así con la mejor atención en todo lo que es panificación y confitería. Le mandamos un gran, pero gran saludo también a la familia Fernández y al Estud Negro A, auspiciando Urdi Turf. Sexta carrera, 325 metros. Participantes, el número 2, Jorgito, de Romero de Empalme. El número 6, Regalito, de Rojas de Maciá. El número 5, Refusilo, de Bloc de San Salvador. Largada desde la gatera para esta prueba. Y vamos con la sexta sobre los 325 metros en el Jockey Club Maciá. La sexta, donde participaron el 2, Jorgito, Romero de Empalme. El 5, Refusilo, de Bloc de San Salvador. Y el número 6, Regalito, de Rojas de Maciá. En esta prueba lo tuvo como ganador al número 5, Refusilo, de Bloc de San Salvador. Deja en segundo lugar al número 2, Jorgito, de Romero de Empalme. Y tercero lo hace el número 6, Regalito, de Rojas de Maciá. Prueba entonces sobre los 325 metros, la sexta entonces. Ahí está el número 5, Refusilo, de Bloc de San Salvador. Lo lleva a la victoria el Tata Bloc. Se queda con la Z sobre los 325 metros, Refusilo. Agencia 1171, El Desquite, con todos los juegos que autoriza el IAFAS. Kini 6, Loto, Brinco, Loto 5, Poseadas, Raspaditas. Única agencia de Urdinarrain en dar el primer premio del Kini 6 con 38 millones. Doctor Virginio Silva, 318. Cadillac Flyer, ganador de 3 carreras oficiales y extraoficiales. Es hijo de Johannes Burr, campeón 2 años en USA, Irlanda, Francia e Inglaterra. Ganador de 7 carreras a los 2 y 3 años en 10 actuaciones. Es padre de Scott Daddy, Jarper, entre otros. Su madre, Calaminta por Honor and Glory, ganadora de 3 carreras a los 3 y 4 años. Y Place Clásica, familia materna 16A. De ella descienden Quit American, Ocean, Honor and Glory, Fapiano, entre otros. Presta servicios en Pastor Britos,
Contacto 03 42 15 46 64 228. Despensa El Trébol, Boulevard Irigoyen 577. Comestibles, bebidas, lácteos, golosinas, fiambre, frutas, verdura, pan, facturas, pizzas listas, milanesas, pata muslo, medallones y patitas de pollo, gas, carbón, leña, helados, productos de limpieza y todo lo que necesites lo encontrás en este variado y cómodo lugar. Despensa El Trébol, Boulevard Irigoyen 577. De lunes a lunes, de 8 a 14 y de 16 a 22 horas. En sección Carnicería del Supermercado Nuevo Siglo está Carnicería El Porteñito. Libertad 1279. Carnes de vacuno, cerdos, milanesas de carne y de pollo, chorizos y hamburguesas de elaboración propia. Carnicería El Porteñito, de Cristian Hayes. Amplio horario de atención. Por reservas y encargues, llámanos al 3446-604842. Pinturería y Ferretería Centro. Pinturería, herramientas, gas, agua, cloaca, luz, pesca. Alemi Santa Fe, teléfono 3446-640046. Pinturería y Ferretería Centro, de Willy Billet. Stud La Chulenga, de Sebastián Flecher. Stud La Chulenga, Urdina Rain, Entre Ríos. Don't show up. Pollería Lautarito, de Maxi Flecher. Ventas al por mayor y menor. Abierto de lunes a sábados de 7:30 a 12 horas y por la tarde de 17 a 21 horas en Diamantes 745. Ventas al por mayor y menor en pollo y cerdo. Contacto 3446-560624. Ofertas todas las semanas. Stud Santo Domingo, de Guillermo Baglietto. Stud Santo Domingo, 9 de julio, Buenos Aires. Veterinaria, forrajería y talabartería La Novillada. Todo en alimento para mascotas, insumos para caballos de carreras, medicamentos para grandes y pequeños animales, tratamientos deportivos y todo en talabartería. Veterinaria, forrajería y talabartería La Novillada. Avenida Parque y Constitución, pegado al hipódromo de Gualeguaychú. Aras Stud Heptágono, General Galarza, Entre Ríos. Lo mejor en fogoneros, parrillas, chulengos, braseros, ollas con discos, juegos parrilleros. Se realizan trabajos por encargue. Se acepta Mercado Pago. Email ricardofabian1968@gmail.com. Instagram, R. Fabián Caballero. Teléfono de contacto 3445-510090. Moreno 73. Búscanos en Facebook como Sale al Disco. Stud Don Basilio, de Familia Ruiz. Pasión por el tour. Stud Don Basilio. Urdina Rain, Entre Ríos. Stud Fermalí, Gobernador Mansilla, Entre Ríos. Stud Santo Domingo, de Guillermo Baglietto. Stud Santo Domingo, 9 de julio, Buenos Aires. Bien, seguimos disfrutando de las carreras del Jockey Club Maciá. Como pueden apreciar, se había juntado mucha gente. Lindas pruebas se desarrollaron de la mano de Yankee Alejandro Lugo y Fierrito Roldán. Que te comentaba también que Yankee va a estar concertando lo que es esta gran reunión que se estará desarrollando en el mes de marzo en el Jockey Club Rosario del Tala. Si mal no recuerdo, es el 13
de marzo, esta gran reunión que se estará desarrollando allí, y la estará concertando Yankee Alejandro Lugo. Así que felicitaciones para Yankee por esta gran reunión que se nos viene al Jockey Club Rosario del Tala. Allí imágenes de los agarradores también, por supuesto, siempre nuestras cámaras tomando todo para poder apreciar también los agarradores también, que mucho tienen que ver en lo que es la reunión. Prueba mano a mano, la octava sobre los 400 metros. Sobre esta media distancia, el número 1 Toribio de Bloc de San Salvador y el número 3 Macu de Mancini de Hernández. Mano a mano esta prueba, 400 metros, Toribio versus Macu. Se impone claramente el número 1 Toribio de Bloc de San Salvador. La octava entonces sobre los 400 metros. Toribio de Bloc de San Salvador y el número 3 Macu de Mancini de Hernández. De Hernandarias, perdón. Disputando este clásico Carnaval 2022 sobre los 400 metros en la pista del Jockey Club Maciá. Por cierto, muy linda la cancha, el estado de la pista. Estuvimos apreciando hoy muy, pero muy linda, estaba muy. Así que entonces Toribio se queda con la octava del clásico Carnaval sobre los 400 metros. El Tata Bloc de San Salvador llegó a la victoria. Festeja la gente. Toribio entonces se queda con la octava, 400 metros. El premio clásico Carnaval 2022. Vamos a mandarle un gran saludo también al amigo Riolfo de CR Aberturas. También prontito se estará sumando a la cartelera de Urdi Turf. También le mandamos un gran saludo, que siempre nos cuenta que mira nuestro programa. Así que un gran saludo para el amigo Riolfo. Y también le vamos a mandar un gran saludo al Rana Paredes, que el otro día cruzó en el Falcon. El Falcon lindo ese que tiene. Y nos gritaba, arrancaste con el programa, te miro siempre. Así que un gran saludo para el Rana Paredes, que nos contaba que siempre mira nuestro programa. Novena carrera. Te recordamos que la séptima carrera fue anulada. Por eso compartimos la 8 recién y ahora estamos compartiendo las 9, la novena sobre los 330, donde participa el 1 Kakaroto de Bonino de Victoria, con el número 2 lo hace Ana de Nico de Lucas Norte y con el 3 lo hace Sicario de Pastor de Villamantero. Tres ejemplares entonces en pista. El 1 Kakaroto de Bonino de Victoria, el 2 Ana de Nico de Lucas Nortes y el 3 Sicario de Pastor de Villamantero. En esta prueba linda también se impone el número 2 Ana, deja en segundo lugar al número 1 Kakaroto y tercero lo hace el número 3 Sicario. Ahí está la novena prueba, 330 metros, el clásico Doctor Hugo Medús, donde lo tuvo como ganador al número 2, Ana de Lucas Norte. Y así seguimos compartiendo esta linda reunión que se desarrolló en el Jockey Club Maciá. Carreras de la mano de Yankee Alejandro Lugo, por supuesto. También le mandamos un gran saludo a Fierrito Roldán, a Luciano Tornor. Gracias siempre por invitarnos a sus reuniones para que vayamos a hacer la cobertura. Llegamos un poquito tarde, estaba un poquito poseada la ruta. Ese tramito de Rosario del Tala para adelante. Se nos hizo una eternidad para llegar, pero al fin llegamos y pudimos
hacer lo que es la todo lo que faltaba de la reunión. Bien, décima carrera. Esta linda prueba sobre los 450 metros, donde participa el número 1, Media Caña de Orceliet, de San Salvador, el 2, Qué Chingada de Tribulo, de Rosario del Tala, con el número 3 lo hacía Martita Gin, de Sánchez, de María Grande, con el 4, Torrontés de Parma, de Maciá, con el 5, Amigazo de Kelly, de Galarza. Un gran saludo también para toda la gente de Urdina Rain, que también que nos cuenta, que ven nuestro programa. Así que un gran saludo para todos ellos. Ahí están entonces compartiendo lo que es esta linda prueba. Sobre los 450 metros, entonces esta la décima carrera. Ahí está entonces, se impone el número 3, Martita Gin de Sánchez de María Grande. Segundo el número 1, Media Caña de Orceliet de San Salvador. Y tercero lo hizo el número 4, Torrontés de Parma de Maciá. Martita Gin entonces se quedó con lo que fue la décima sobre los 450 metros. Esta linda prueba que pasó de varios participantes. Ahí estaba entonces, carreras en el Jockey Club Maciá, carreras concertadas por Yankee y Alejandro Lu, que también está concertando lo que es el hipódromo de la ciudad de Concordia. Allí también en Camba Paso también va a concertar el 6, creo que es el 6 de marzo, sí, la fecha que estará concertando Yankee Alejandro Lugo. Así que le mandamos un gran saludo, otra vez felicitaciones, porque el resultado del gran trabajo que hace con la actividad hípica en la provincia de Entre Ríos es espectacular. Los hechos están a la vista, ¿no? Está concertando por todos lados, así que le mandamos un gran, pero gran saludo a Yankee y felicitaciones para que siga todos estos lindos momentos hípicos que nos hace pasar en todas las canchas que concierta él. Imágenes de la gatera por Joaco Chaparro, de la décima primera carrera sobre 500 metros. Largaron entonces el 1 Girotina de Parma de Maciá, el 2 Bodegón de Güencho de Viale, el 3 Pablito de Sánchez de Rosario del Tala, el 4 Hidalgo y el número 5, Abran Cancha de Martínez de Rosario del Tala. Décima primera carrera sobre 500 metros esta prueba en el Jockey Club Maciá. Ahí está entonces la largada, entonces repetimos los participantes. El número 1, Girotina de Parma de Maciá, el 2, Bodegón de Güencho de Viale, el número 3, Pablito de Sánchez de Rosario del Tala, el número 5, Abra Cancha de Martínez de Rosario del Tala. No participó el número 4, Hidalgo entonces. Décima primera sobre los 500 metros entonces.
Te recordamos que el próximo domingo 13 de marzo se nos viene una reunión espectacular a lo que es el Jockey Club Rosario del Tala, con una bolsa de premios espectacular. Ya vamos a estar publicando lo que es la cartelera en nuestra página, pero va a ser algo espectacular, donde se va a correr una polla de potrillo importantes, donde también el día sábado se correrá una carrera a clasificar. A la noche tendremos cena show en el Jockey Club Rosario del Tala, y el domingo se estará corriendo lo que será la gran polla para ver quién resulta lo que es el ganador. Entonces, así que no te olvides que este domingo 13 de marzo en el Jockey Club Rosario del Tala, espectaculares carreras de la mano de Ale Lugo. El domingo 6 también va a concertar en el hipódromo de Camba Paso, Ale, así que lo podés llamar, te podés comunicar con él al 34 55 46 26 16 y podés anotar tu ejemplar para participar el domingo 6 en el hipódromo de Camba Paso. El número 3, Pablito, entonces se queda con lo que es la 11ª sobre los 500 metros. Segundo, el número 2, Bodegón. Y tercero, el número 1, Girotino. Viendo el ejemplar de Mariano Orsola de Urdina Rain, pasamos a lo que es la 12ª y última carrera en imágenes sobre 500 metros, donde participaban el número 1, Angelito, el 2, Marianito. Ahí vemos a los ejemplares en pista sobre los 500 metros. Ahí están las imágenes de lo que es la gatera de nuestra cámara allá abajo, Juaco Chaparro, agradeciéndole también por el gran trabajo que hizo. Y el amigo Forti al lado de nosotros, al lado de la cámara, festejando porque pasaba su caballo ganando grande con la montura del jockey Fernando Ledesma. Ahí estaba la gente muy contenta entonces con la 11ª carrera sobre 500 metros. La gente de Mansilla festejando. Ahí podemos apreciar el desarrollo. Lo vemos a el negrito Ledesma a la izquierda de la pantalla. Apiladito, quietito viene el negro. Y finalmente se impone en la 12ª carrera sobre los 500 metros en el Jockey Club Maciá. La gente de Mansilla muy contento con este triunfo de su caballo. Le mandamos un gran saludo al amigo Johnny Forti de Mansilla, ya lo tenemos en una notita también. Muy pero muy contento estaba el amigo. A Culico entonces se impuso en la 12ª sobre los 500 metros el jockey Fernando Ledesma. Miren la bajadita. ¡Epa! Ahí está el negrito. Felicitaciones para el negro y para toda la gente de Mansilla, que se quedó con la 12ª carrera sobre los 500 metros. A Culico entonces festeja el Maciá. Agencia 1171, El Desquite, con todos los juegos que autoriza el IAFAS.
Kini 6, Loto, Brinco, Loto 5, Poseadas, Raspaditas. Única agencia de Urdinarrain en dar el primer premio del Kini 6 con 38 millones. Doctor Virginio Silva, 318. Cadillac Flyer, ganador de 3 carreras oficiales y extraoficiales. Es hijo de Johannesburg, campeón 2 años en USA, Irlanda, Francia e Inglaterra. Ganador de 7 carreras a los 2 y 3 años en 10 actuaciones. Es padre de Scott Daddy, Jarper, entre otros. Su madre, Calaminta por Honor and Glory, ganadora de 3 carreras a los 3 y 4 años. Y Place Clásica, familia materna 16A. De ella descienden Quit American, Ojigian, Honor and Glory, Fapiano, entre otros. Presta servicios en Pastor Britos. Contacto 0342-1546-64-228. Despensa El Trébol, Boulevard Irigoyen 577. Comestibles, bebidas, lácteos, golosinas, fiambre, frutas, verdura, pan, facturas, pizzas listas, milanesas, pata muslo, medallones y patitas de pollo, gas, carbón, leña, helados, productos de limpieza y todo lo que necesites lo encontrás en este variado y cómodo lugar. Despensa El Trébol, Boulevard Irigoyen 577. De lunes a lunes, de 8 a 14 y de 16 a 22 horas. En sección Carnicería del Supermercado Nuevo Siglo está Carnicería El Porteñito. Libertad 1279. Carnes de vacuno, cerdos, milanesas de carne y de pollo, chorizos y hamburguesas de elaboración propia. Carnicería El Porteñito de Cristian Hayes. Amplio horario de atención. Por reservas y encargues, llámanos al 3446-604842. Pinturería y Ferretería Centro. Pinturería, herramientas, gas, agua, cloaca, luz, pesca. Alemi Santa Fe, teléfono 3446-640046. Pinturería y Ferretería Centro. De Willy Billet. Stud La Chulenga, de Sebastián Flecher. Stud La Chulenga, Urdinarrain, Entre Ríos. Don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Pollería Lautarito, de Maxi Flecher. Ventas al por mayor y menor. Abierto de lunes a sábados de 7:30 a 12 horas y por la tarde de 17 a 21 horas en Diamantes 745. Ventas al por mayor y menor en pollo y cerdo. Contacto 3446-560624. Ofertas todas las semanas. Stud Santo Domingo, de Guillermo Baglietto. Stud Santo Domingo, 9 de julio, Buenos Aires. Veterinaria, forrajería y talabartería La Novillada. Todo en alimento para mascotas, insumos para caballos de carreras, medicamentos para grandes y pequeños animales, tratamientos deportivos y todo en talabartería. Veterinaria, forrajería y talabartería La Novillada. Avenida Parque y Constitución, pegado al hipódromo de Gualeguaychú. Aras Stud Heptágono, General Galarza, Entre Ríos. Lo mejor en fogoneros, parrillas, chulengos, braseros, ollas con discos, juegos parrilleros. Se realizan trabajos por encargue. Se acepta Mercado Pago. Email ricardofabian1968@gmail.com. Instagram R. Fabián Caballero. Teléfono de contacto 3445-510090. Moreno 73. Búscanos en Facebook como Sale al Disco. Stud Don Basilio, de Familia Ruiz. Pasión por el tour. Stud Don Basilio, Urdinarrain, Entre Ríos.
Stud Fermalí, Gobernador Mansilla, Entre Ríos. Stud Santo Domingo, de Guillermo Baglietto. Stud Santo Domingo, 9 de julio, Buenos Aires. Gracias a Dios que Juancho confió en mí y por lo menos ganamos. ¿El desarrollo negro? No, ya salió ganando, ya desde que movió ya salió adelante y pues se hizo fácil el tren de carrera. A festejar negro. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, Johnny Forti, anteúltima carrera y se ha hecho acreedor. Sí, la alegría chico. Enorme. Sí, una alegría enorme y yo se lo pioneo en Buenos Aires a este caballo y la verdad que es un crack este caballo. Cada día más lo da satisfacciones a Juancho Medu, que me tiene confianza, y a Cabeza Flores y a toda la familia de Juancho Medu, y muy agradecido por él y por todos los que me conocen. ¿Cómo le viste la carrera, señor? No, muy buena, de que largó el caballo de las gateras, ya salió, que ganaba ya. ¿Había perdido una herradura? Sí, sí, las dos perdió, las dos, mirá si es de carrera este caballo, así que muy contento. Bueno, ¿dedicamos el triunfo? Sí, lo dedico a toda la gente que me conoce, y a Juancho Medu, y a la señora, y a todos, a la familia Medus, que me tiene la confianza. Y a la gente de Mansilla. Sí, a la gente de Mansilla. A festejar, Johnny. Sí, muchas gracias. Bueno. ¿No? Bien, ahí estaba el amigo Fernando Ledesma, Johnny Forti. Se hicieron acreedor de lo que fue la anteúltima carrera. La última carrera no la tenemos en imágenes, pero sí los resultados. Fue la 13ª. Se desarrolló sobre la distancia de 600 metros, donde participó Malote de Galeano de Lucas González, el número 5 de Ducado Emper de Nino de Rosario del Tala, y también lo hizo su gringo de Juanchi de Lucas González. En esta prueba sobre los 600 metros, se impuso el número 1 Malote de Galeano de Lucas González, deja en segundo lugar al número 5 Educado Emper de Nino de Rosario del Tala. Ese fue el resultado de la 13ª carrera sobre los 600 metros en el Jockey Club Maciá. Mandamos un gran saludo a Panadería Espiga Dorada de los amigos Fernández, allá en Aldea San Antonio, Panadería y Confitería, ahí en Avenida Los Inmigrantes, 241. El teléfono 497028, y también un gran saludo al Stud El Negro A del amigo Fernández, que se suman a Urditurf, así que le agradecemos mucho, un gran pero gran saludo para ellos. Eso fue lo que sucedió en el Jockey Club Maciá el domingo próximo pasado, 20 de febrero, carreras de la mano de Yankee y Alejandro Lugo. No te olvides que el domingo 13 ya podés anotar tu ejemplar, llamalo Yankee y participá de esta espectacular reunión que se va a estar desarrollando en el Jockey Club Rosario del Tala. Si mal no recuerdo, creo que es doble jornada. También el sábado de la noche se estará desarrollando lo que será una cena show. Creo que habrá clasificatoria también para ver quiénes son los potrillos que van a correr la gran polla y quién será el ganador el día domingo. Así que el domingo 13 se estará desarrollando esta gran reunión en el Jockey Club Rosario del Tala y el concertador va a ser Alejandro Yankee Lugo. Así que si querés anotar tu ejemplar, lo llamás a Ale al 34 55 47 26 16 y anotá tu ejemplar para poder participar de esta gran pero gran reunión que se va a estar desarrollando en el Jockey Club Rosario del Tala, que le da la bienvenida ¿a quién? A uno de los mejores concertistas que tiene nuestra provincia de Entre Ríos, como lo es el Negro Lugo. Así que felicitaciones, Ale, y por supuesto seguramente viviremos
una gran, pero gran jornada épica allí en el Jockey Club Rosario del Tala. Los quieren todo, Alejandro, ¿eh? ¿Qué pasa? Está haciendo la cosa muy bien. Estamos muy contentos porque es una excelente persona, ¿eh? Que da trabajo a mucha gente. Así que, Alejandro, lo mejor para vos y felicitaciones por todas estas pistas que estás concertando a nuestra provincia de Entre Ríos y pones el turf allá bien en lo alto. Así que, grande Alejandro, y felicitaciones el domingo 13 en el Jockey Club Rosario del Tala. Una semana antes, en Camba Paso Concordia también, Alejandro Lugo como concertista. Te repito el número, 34-55-47-26-16, llamalo a Alejandro. También estará concertando con el amigo Luciano Tornort, así que los llamás a ellos y anotás tu ejemplar. Bien, nosotros nos comenzamos a despedir. Hasta aquí hemos llegado con nuestro programa. Ya faltan pocos minutos para lo que es la hora 21. Si Dios quiere, nos vamos a reencontrar la próxima semana. Gracias por estar del otro lado. Disculpa por ahí para la gente que avisamos que íbamos a estar transmitiendo en vivo a través del Facebook y por cuestiones de lo que es el internet. Todos sabemos que por ahí viene, por ahí se va. No pudimos hacer la transmisión en vivo, pero si Dios quiere, el próximo programa lo estaremos haciendo. ¿Con qué pista? No lo sabemos porque vamos a ver cómo se cuadra todo lo que es con el pronóstico del tiempo, porque están dando también mucha agua para lo que es el fin de semana, así que por ahí, si no se realiza actividad, vamos a tratar de meter algo semanas atrás. Así que, pero el programa siempre va a estar firme en la pantalla de cable video ordinaria. Gracias Horacio Fernández, ahí del otro lado de los controles. Así que muchas gracias por estar siempre ahí con todo controlando muy bien. Coleco Riquelme en las ediciones, también Emiliano Brito también, que nos está dando una gran mano con el programa, le mandamos un gran saludo. Y a quien estuvo en lo que es la primera cámara en las gateras, Joaquín Chaparro, también le mandamos un gran saludo. Cámara en el disco, producción y conducción, quien les habla, José Verón. Espero que les guste nuestro programa, tratamos de llevarles las imágenes de lo que sucede con la actividad hípica en nuestra provincia de Entre Ríos, así que nos reencontramos la próxima semana en un nuevo programa más de UrdiTurf. Que tengan una linda semana, chau chau. ¿No?